Uno queda por ahí medio confundido si no anda siguiendo la información de manera permanente. Por eso está la licenciada Noelia Orozco aquí, a quien le doy la bienvenida acompañándonos para hablar acerca de esto. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Qué Hola, tal? Buenos días y buenos días a la audiencia. Y sí, ya el 25, la fecha tan esperada y que muchos ya quieren que pase también, ¿no? Sí, cansados ya. Están los dos extremos, unos ansiosos así para saber qué es lo que va a pasar, cómo se va a desarrollar todo. Otros agotadísimos, porque bueno, ha sido un año, sobre todo para nosotros que tenemos desdobladas las elecciones, de ir a votar mucho, que también hay que festejarlo, ¿no? Es vivir en democracia, poder elegir, poder ir a votar, creo que es un momento que tenemos que vivirlo con optimismo. Sí, es una votación súper importante, se elige presidente, vicepresidente. Nosotros en la provincia de Salta vamos a elegir a los legisladores nacionales que nos van a representar, y también a los candidatos del Pala Sur. Uh-huh. Son cuatro los candidatos que van a entrar por la provincia de legisladores nacionales. Están como candidato el diputado Javier David, sí. Como para el Frente de la Victoria, el candidato Nani, sí. Por Cambiemos, el Olmedo por UNA, y el candidato del PLA por el Partido Obrero. Claro. Sí, sí. Y de ahí van a entrar cuatro, digamos. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque por ahí hay algunas evaluaciones que decían, bueno, capaz que sí o sí el ingreso de dos del Frente para la Victoria, y incluso se llegó a hablar hasta de tres, ¿no? De que podían ingresar. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta es el cupo femenino, digamos, sí. en qué lugar queda. Por eso se dice que de ganar el Frente para la Victoria entraría la candidata Navarro, Alejandra Navarro, por el Frente de la Victoria. Claro. Y después de las elecciones a nivel nacional, vamos a tener seis boletas. Sí, las vamos a ir viendo, a ver si Víctor las tiene por ahí, vamos a ir viendo cómo se presenta esto. Vamos con la que tiene menos, digamos, la que tiene menos candidato. La que apenas llegó al piso, digamos. La que llegó al piso, ahí está. Que es Adolfo Sá. Creo que es el que menos suena, ¿no? De todos, es como el más desdibujado por ahí, me parece que incluso Stolbizer es como una figura más visible, quizás por ser mujer, quizás por esto del socialismo. Sí, lo que sumó mucho a los candidatos, a todos, y no tanto al Frente para la Victoria, fue el debate, digamos, que se lo pudo conocer. Y sí, también, saben, quedó ahí medio abajo, digamos. ¿No? Medio desdibujado. Imagen, sí. Bueno, además estaba solito, ¿no? Estaba como en una punta, porque él tenía que ir al lado de Scioli, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, el día del debate, con ese lugar vacío, así simbólico, el minuto de silencio pedido por Massa, bueno, y la serie de cuestionamientos que vinieron después, ¿no? Se pueden encontrar con esta boleta, entonces, que tiene al candidato a presidente y también tiene a los representantes por el Parla Sur a nivel nacional. Nacional, sí. Y ahí uno le puede mechar, si uno quiere, el diputado nacional y agregarle también el Parla Sur provincial, ¿no? Sí. Vendría a ser representante provincial. Está Stolbizer, digamos, que ella había quedado como cuarta fuerza en las pasos, y que ahora se dice que el que quedaría en cuarto lugar, según las encuestas, sería Nicolás del Caño, que la imagen subió bastante, digamos, y sumaría unos par de votos y que sería una elección importante para el partido del Frente a la Izquierda. Y puede sumar 1.000 votos, porque tuvo el 20% en relación al más lindo de 5.000 mujeres que fueron encuestadas en un sitio de citas, ¿no? Sí, espero yo que no se lleve eso a la votación. Pero bueno, ahí está Massa. Bueno, acá ya vemos la boleta completa, ¿no? Con lo que uno se puede encontrar, y por eso decíamos, es importante como visualizarla, porque la gente tiene la opción de votar boleta completa o de cortar y armar lo que realmente quiere, ¿no? Por ahí te gusta un candidato a presidente y no te gusta el candidato a diputado, que puede suceder. A mí me dijeron que en algunas escuelas era como, o con algunos candidatos específicamente, era como muy notorio el corte de boleto y que a otros los arrastraba el presidente, por ejemplo, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que también en 11 provincias se vota gobernador, diputado, concejales y todo, y la boleta va a ser diferente. Nuestra boleta en la provincia de Salta va a ser presidente, vicepresidente, diputado nacional y el candidato del Parla Sur, que en este caso de Massa es Olmedo, el candidato del Parla Sur, es Zapata, sí. Y Olmedo es el candidato a diputado. Diputado. ¿Eh? Y Massa acompañado, creo que por primera vez, de un vicepresidente como Sáenz.
Claro, claro. Fue reelecto intendente de la provincia de Salta. Fue electo intendente. Ahí está. Ahí tenemos la de Cambiemos. Bueno, es la segunda fuerza, Cambiemos, que es Macri con Gabriela Michetti. Y entraría como diputado nacional Miguel Nani. Uh-huh. Y Juan Collado. Juan Collado como candidato al Parla Sur. En el Parla Sur. Ahí está. Bueno, esta boleta es obviamente la que decimos que se puede cortar perfectamente cualquiera de estas que están integradas por todos los cargos, ¿no? Que sí. Se eligen. Y obviamente si por ahí votás a Stolbizer o llegás a elegirlo a Rodríguez A, lo que tenés que hacer es podés sumarle las categorías de diputado, la categoría de Parla Sur también, que no figuran ahí. Si no querés votar simplemente a presidente como boleta única, ¿no? Vamos a ver, nos queda la del Frente para la Victoria, nos está quedando Daniel Scioli por ahí. Ahí está. Bueno, esta es la que más se difundió porque es la que además están repartiendo en todos los domicilios. De estas te llegan de a montones. Bueno, y las encuestas dan como ganador, digamos, uh-huh. a Daniel Scioli. Sí. Dicen que estaría ganando por más del 40% y estaría sacando la diferencia. Y no llegaríamos al balotaje. Uh-huh. Que se daría en noviembre, digamos. Claro. Hay que tener en cuenta que Massa y Macri están llamando al voto útil de la gente, sí. Que es que lo voten a ellos para llegar a un posible balotaje, uh-huh. diciendo que cada uno de ellos tiene la posibilidad de, en caso de llegar a balotaje, ganarían ellos. Uh-huh. Dentro de del esquema de Scioli me dicen que hay mucha gente muy confiada de que esto ocurra, ¿no? De que no haya la necesidad de una segunda vuelta y que obviamente este domingo se termine definiendo todo. Vamos a ver cómo se va a desarrollar el escrutinio, porque después es voto papel. Va a ser difícil, digamos, contabilizar, sobre todo porque vos planteabas esto, ¿no? En otras provincias son muchas más las categorías que se eligen, no solamente como nosotros que tenemos desdobladas elecciones, entonces nos ha dejado como más limpio este sí. escenario, ¿no? Para el día domingo. Así que, bueno, se está dando eso también. Ya algunos han dicho que por lo menos hasta las 3 de la mañana se va a extender lo que va a ser la jornada del domingo para tener un panorama más certero, sobre todo si la cuestión viene ajustada. Y si hay balotaje, se va a terminar definiendo durante toda esa semana. Esa semana y seguramente la otra. Claro. Está también el miedo de lo que pasó en Tucumán, digamos. Sí. Yo llamo a no tener miedo, digamos, y que vamos y que votemos tranquilamente y reflexionemos estos días que tenemos para pensar en la propuesta y que se elige el futuro del país, digamos, y lo que pasó en Tucumán y lo que pasó con los dichos, tienen que dejarse de lado, digamos. Claro, totalmente. Ahí estamos viendo, bueno, al más lindo, ¿no? Dicen, a Del Caño, que está... En segundo lugar salió sí. Alce Pilichov con los ojos. Sí. En tercer lugar, el hijo de Moyano, que es Facundo, sí, Moyano, Facundo diputado. Moyano. No tenía visto nuestro candidato, qué cuerpo, nuestro gobernador, ¿no? Salió Facundo en octavo Moyano. Lugar, digamos. Yo no voté, si no lo hubiera votado en primer lugar. Que negativa la performance para mí de Juan Manuel Tobella. Y quizás tiene que ver con el desconocimiento. No sé tampoco cómo se armó la encuesta, lo hablamos esta mañana en la radio. Pero bueno, ahí está Del Caño que decíamos, se posicionó muy bien porque primero tuvo que ganarle a Altamira, ¿no? Para poder estar, digamos, dirimir esa interna que tenía este frente de izquierda. Después, el debate le sumó y es el candidato más joven, también eso creo que hay que decirlo, ¿no? Y eso es notorio, se evidencia dentro de lo que son las candidaturas a presidente. Y por el Partido Obrero va Claudio Del Pla y Pablo López, ¿no? Como candidato a diputado y como representante del Parla Sur. Así que ahí están, estas son las boletas con las que la gente se va a encontrar. Si va a cortar, lleve la tijerita. Dice que no está permitido. No sé si no está permitido llevar tijero, pero sí ahí adentro en ahí, el ahí, cuarto, sí. ¿Sí? Y en caso, los escrutinios comienzan a las 8 de la mañana, uh-huh. Van a abrir las escuelas hasta las 6 de la tarde, hasta el último que votes, recién se cierran y empiezan el conteo de votos con los fiscales, el presidente y los vocales de cada mes. Ajá. Perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces un breve panorama de lo que te vas a encontrar entonces en las urnas al momento de la votación.
lleva el último DNI que tengas, porque con ese es con el que te dejan votar, si ya tenés, si has cambiado. No, en caso de 16 años tienen que llevar el último actualizado con eso pueden votar. Después las otras personas sí pueden votar con los otros documentos, digamos. Claro, no pero siempre tenés que llevar.